Isa, Paquito lo planta. No, 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 para nada. Hablé con él hace unos minutos y me dijo que ya venía para acá. Ay, ese Paco y su afán por estudiar. Ay, déjalo, hombre. Algún día va a ser un gran doctor. Y cuando vivamos en una mansión en Las Lomas y nos mantenga todos, quiero ver que le reclames, ¿ok? ¡Lita! ¡No te voy a dejar! A todos. Primero tiene que proponerse matrimonio. Y con tan poco tiempo lo dudo, ¿no crees? Por comentarios como ese se desatan las grandes guerras, hermanito. ¿Cómo se nota que no sabes tratar una dama, hermana? ¿Y tú sí sabes tratar a una mujer? Claro, papá. No me dejes andar, yo nomás decía. Sí, no, tú nada más decías que Paco va a ser un gran médico y que tanto estudio va a rendir fruto, ¿no? ¡Es estúpido! ¿Dónde dejaste a tu amiguita? Amiguita, ¿cómo te atreves, hermano? Esa mujer podría ser el amor de mi vida. Si me dieras un beso por todas las veces que te he escuchado decir esto, mira, créeme. ¿Un beso? ¿Qué te pasa, Manuel? Mira, todavía no te perdono, ¿eh? A ver, se calman los dos. Dígala solamente para tu baño. A ver, déjala adivinar. Fue aguacanear todo lo que se comió para seguir metiéndose más en sol. ¡Qué profesional! A ver, una botella, por favor. ¡Lina! ¡No te voy a dejar! A ver, dos botellas, por favor. De una y me tengo que ir, tengo que madrugar, ya lo saben. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, mi amor? Qué gusto, ¿cómo te portas, eh? ¿Cómo me porto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiero te dijeron algo? Yo no es cierto, mi amor. Estoy bromeando, cállate. A ver, ¿cómo es eso de madrugar? Si mañana es domingo, nada más Chabelo se despierta temprano. No estás mal, hermano. Alguien tiene que pagar la renta y además estar preparado para tu trasplante de hígado, papá. Así es, alguien tiene que trabajar, no como otros. Mi amor, ¿cómo te fue? Uy, cansado pero contento. Se duplican y triplican los turnos en el hospital, pero ya estoy aquí. Por cierto, me dijo Elena que venía un poquito tarde. ¿Quién? Elena, tu novia. Nada más estoy jugando. Ay, del hospitalito, eso no los dejan hacer nada, ¿verdad? ¿Sabes qué? Voy a ver con quién me entretengo. Ándale, va. ¡Viva! ¡No te voy a dejar! ¿Qué onda, chavo? ¿Me quedé perdido? De nada. Aquí, de nada. A menos que quieras ir allá a entretener a Manuel. Oye, no seas llevada, Isa. Leila viene conmigo. Sí, además desde chiquito nos enseñaron a compartir nuestros juguetes, ¿verdad, hermanito? Ay, pero mi mamá no me ha dado permiso de jugar con el tuyo. ¿Por qué no? ¡Órale, cuidado! ¿Qué viene, Elena? Te pusiste blanco, canijo. Claro, y con tanto alcohol y tu susto de acabar diabético. Y hablando de... Ahí viene el combustible, muchachos, ahora sí. ¡A beber! A ver, hermano, tú eres el gerente, ver que cantamos mientras yo te sirvo. Yo solamente me sirvo unos chamacos y me tengo que ir porque mañana tenemos que madrugar, mi amor. A menos que me vayas a llevar a Acapulco porque no veo cuál sea la prisa. No hay prisa, chiquita, pero quedaste de ayudarme con mis estudios para el examen de la semana. A ver, mi amor, Paco, por favor. Mañana es mi día libre y tú tienes todo el santo día para estudiar, ¿ok? Pues sí, pero si no nos vemos mañana no tenemos toda la semana. ¡Ay, por favor! ¡No se enganche! Isa, amiga, si tú te quieres quedar, pues sabes que no hay bronca, que yo te llevo. Está. Ustedes resuelven y yo siempre acabo de fregado, caramba. ¿Qué triste. ¡Salud! ¡Lina! ¡No te voy a dejar! Pero es que sí, bueno, ya está lista la canción. Ay, pues ya voy a ser. ¿De qué tanto alegan? Ya sabes, Paquito, lo mismo de siempre, que si Paco se...